siempre andaba todo el día fuera de la casa. Era como una pega más. Y los contactos, todos no saben realmente cómo me llamo. Y ni tampoco saben quién soy porque siempre llega, bueno, que soy media loca, me pongo peluca, me pongo lentes, me pongo taco. Y así sucesivamente, realmente todos me conocen por Krishna, pero no me llamo Krishna. Me llamo Abigail. ¿Nos cuesta pensar quiénes son, cómo han vivido, quiénes están privadas de libertad? Ellas tienen una historia de marginalización, de marginalidad, que es una historia que no las afecta solamente a ellas, sino que afecta probablemente varias generaciones hacia atrás. O sea, ellas ya nacen en una situación de vulnerabilidad. Yo veía cuando mis tíos llegaban con los robos, con su pito, entonces yo me crié así, yo pensé que eso era normal. Si igual mi familia no me acompaña y seguí los caminos de ellos, era una persona que no valía la pena. Fue mi decisión. Parte de lo que nosotros hacemos es decirle, mira, lo que tú hiciste no es lo mismo que tú eres. Tú eres una persona valiosa, independiente del delito que hayas cometido. Es que lo que pasa es que yo estuve muchos años metida en la droga. Tenía problemas con el alcohol. Igual yo vendí droga y todo para poder sobrevivir. Llegaron las ratas y reventaron la casa, la allanaron y todo y me fui presa. Voy para allá. Al principio no piensa en la privacidad de tu libertad. No lo ves, no lo miras, no tomas el peso. Aquí lo que hay es envidia, maldad. Aquí no hay compañerismo. Te hundí. Lo especial que tiene la corporación, además, es el refuerzo al mundo de los vínculos personales. Ese vínculo las ayuda a desarrollarse como personas. En el caso chileno, un 80% de ellas tienen al menos un hijo menor de edad. Se vulneran los hijos al no tener acceso a su madre, aunque sea un día a la semana. Yo caí presa y perdí a mi hijo. Y eso. El delito de mujeres te rompe la familia, los niños quedan en el cename, con la vecina, con la mamá, la abuela. Y además ella quiebra su rol esperado de género, el de buena madre, buena esposa, a cargo de su hogar. Porque yo, por lo menos, yo no tengo visitas de mi familia. Tengo una pareja mujer, se llama Daniela, la conocí estando en este lugar y me ha apoyado bastante. Nosotros, como Corporación Abriendo Puertas, no discriminamos a nadie. O sea, nosotros no preguntamos el tipo de delito que ha cometido la persona, no preguntamos el tipo de religión que profesa, si es que profesa alguna, no les preguntamos por su condición sexual, ni nos importa para el efecto de la capacitación y los trabajos de inserción que nosotros hacemos. Sí, es difícil para nosotros. Sí. ¿Usted nos daría trabajo en la calle? Sí, por supuesto. Sabiendo que estuvimos acá, todos, aunque no nos conozca. Salen de la cárcel en una situación mucho más vulnerable de aquella con la que entraron. ¿Te rechazan porque uno tiene antecedentes y todo ese tema? El tema de los antecedentes es realmente una barrera. Son sujetos que no pueden arrendar, no pueden postular trabajos. Me dieron un trabajo sin contrato. A lo mejor no me pagaban lo que realmente tenía que ganar. Volví al tema de las drogas. Muchas de ellas están por el delito de droga. Es un delito fácil de hacer desde la casa mientras estás al cuidado de otros. Yo llegué a mi casa y a mí me ofrecieron droga al tiro. Y yo dije que no. La inversión está puesta en solo control y no prevención. Es una desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida en las internas, desesperanza aprendida en las gendarmes. Desesperanza aprendida también en el sistema de justicia. Y por último, desesperanza aprendida también en la sociedad. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿para qué las ayudan si estas personas no tienen remedio? El primer desafío que tiene es aquí. Para salir hay que pasar por aquí. Yo me gustaría, aparte de estudiar electricidad. Mi objetivo es volver a tener mi negocio y darme una estabilidad yo como persona y una estabilidad a mis hijas y a mi familia. O sea, tener un buen trabajo es el punto clave en su proceso de inserción, porque es el punto clave para poder
sostenerse a sí misma y sostener a los otros. Y esos son temas que el sistema en Chile no trata ni se hace cargo. Estas mujeres salen y es parte de lo que hace también lo que está haciendo ahora la corporación, que es tratar de conectarlas una vez que salen con las redes estatales y sociales existentes. El beneficio es que ellas obtienen un crédito con requisitos mínimos. El objetivo del banco es poder ayudar al financiamiento en el emprendimiento de estas mujeres que estuvieron privadas de libertad. Y de ahí la Perla me empezó a decir que me iban a dar el crédito del banco, 300 mil pesos y el capital semilla. Y con eso compramos el horno y los ingredientes para trabajar. Yo estoy en emprendimiento, quiero tener mi puesto de comida rápida. No sé, pues yo por ser la señorita Perla me voy con un trabajo con ella para la calle, entonces hay altas posibilidades. Uno que tiene que querer. Para ver. Electricidad y computación, construcción, han tenido varios talleres anexos también. Hay algunas empresas que también nos están colaborando, sobre todo en nuestras labores de reinserción laboral, es decir, a las mujeres que salen, sobre todo las que están ahora en el proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, estas empresas nos ayudan a insertar a las mujeres en trabajo. Hay un acompañamiento post-penitenciario que yo siento que es una garantía. Me levanto más contenta, me levanto con ánimo, me despierto a las 5 de la mañana con ánimo a trabajar. Yo diría que las internas tienen como una esponja que van absorbiendo todo lo que van aprendiendo de una forma muy rápida. Me vine a la libertad condicional y ahora estoy acá en la calle trabajando, firmo una vez a la semana. No sé, y me siento orgullosa de mí misma por salir adelante. Igual ha sido una bonita experiencia conocer su vida y desde el punto que estuvo muy mal al transcurso que le está yendo bien, y eso es por mérito de ella. Entonces, si toda la empresa le abrieran las puertas a la gente que tiene estos problemas, yo creo que tendríamos menos delincuencia. Hemos integrado las distintas instancias públicas, las mesas de políticas penitenciarias con criterio de género, donde hacemos llegar, por así decir, nuestras propuestas. O sea, la pregunta es, ¿cómo quiero que salga? Quiero que salga con menos herramientas, con más herramientas. Yo quiero que salga con mejores herramientas. Quiero que se pueda insertar. Entonces, contribuir a que se les capacite en su proceso penitenciario, contribuir a que se les acompañe cuando salen de la cárcel, Abriendo Puertas en Libertad, es el programa que tiene la Corporación Abriendo Puertas, es también contribuir a disminuir la delincuencia en el país. Este no es tu lugar, de que tú no te acostumbras a este lugar. Esto es una cadena y dice Ayla, es el nombre de mi hijo. Yo creo que lo más magnífico fue volver a mirar la noche y ver la luna y ver las estrellas.